Medicare, bueno, el iPhone 14 trae el vato. ¿Qué pedo? ¿Que la uva no da o qué? Yo estoy en el trabajo equivocado. Me levanto un baño nuevo. ¡Este es el aplauso! Platicar con nuestros patrocinadores. Vamos a que ellos mismos le expliquen de lo que hacen, a lo que se dedican y los servicios que le ofrecen a todos ustedes. Pongan su buena carne porque se van a salir. Pongan su buena carita. No pongan caras de tristeza. Al contrario, Leti, tú tienes una sonrisita. A ver. Ahí está. Gracias, ¿eh? Bueno, ahora sí tenemos a Jackie que nos va a explicar quién es Cupcake. O sea que estamos hablando de Community Action Partnership. Vamos a platicar con Jackie. Ahora sí, platícanos a quién representas tú. Sí, y tiene para nuestra comunidad, para nuestra gente. Mira, acércate un poquito más para acá. Aquí nos miran porque la película va a salir. El pinche calorazo, ¿para qué andamos? Y que así le fueran saliendo buenos los burritos. ¿Verdad, mi chavo? ¿Eh? Que así le fueran saliendo buenos la comida. Muchas personas. Ahora sí nos ven como la niña de la mochila azul. Pero debemos de saber todos con mochila azul. A los 65 años de edad. De la mochila azul. Más bien tenemos derecho a obtener el Medicare. Y quien nos puede explicar un poquito más acerca de Medicare es Benny, que representa a Romy y asociados. Benny, buenos días, bienvenido. ¿Cómo te va? Ya viene la rifa. Estamos aquí a Isidro, a la oficina de Romy y asociados, ayudamos con eso de la tarjetita roja. Sí, lo están cuidando. Medicare. El iPhone 14 trae el vato. ¿Qué pedo? ¿Que la uva no da o qué? Yo estoy en el trabajo equivocado. No trabajamos en Radio Gallito. Del sabroso pan, no se les vaya a olvidar el postre, cortesía de Emmanuel's Bakery. Rico pan mexicano. Agradecimiento para United Way of Kern County, que tiene muchísimos programas, de verdad, muchas gracias. Ellos tienen esos premios, no tengan miedo, pásenle con confianza, son 50 dólares. Salud, gracias. Boletitos, ya sea para... No, está rota, buenísimo, oiga. Bien rico, gracias. Texas, oiga. ¿Cómo se le hizo el pollo? Bueno, ojalá y todos los días trajeron. Siempre hemos venido aquí antes y siempre les traemos rica comida. Qué bueno. Todos los días no podemos, pero cada viernes, cuando nos den la oportunidad de estar aquí con ustedes. No, pues muchas gracias. A ver, un saludo al Gallito Díaz. No, pues un saludito al Gallito Díaz, que pues apunten a su cuadrilla y no se van a arrepentir, y nos traen muy buena comida, miren aquí como miren, a veces que nos traen variadito, no siempre lo mismo, a veces una... Gracias, Ariel. Bueno, y ahora vamos a platicar con Benny, que representa
a nada menos que Romy y Asociados. Ya nos fueron a entrevistar también. Medicare, cuando ya llegamos, ya no. A ver, por aquí vamos a hacer la rifa ya. Vamos a aventar la rifa. Are you guys ready for the raffle, Bernard? Yeah? Okay. Yeah, because we got like 10 minutes left. A ver, vamos a rifar. Por aquí. Salada, sabrosa. Bueno, entonces, en este momento tú misma vas a meter la mano. Tú lo vas a sacar, vamos a confiar en ella en que no va a ser chanchullo, ¿verdad? Eso es importante. Bueno, pues entonces muévelo, 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 y también la mano. ¿Okay? Tenemos entonces al ganador o ganadora, dímelo. Ramón Durán. Ramón Durán, a ver, Ramón Durán, ¿dónde está Ramón Durán? ¿Vino Ramón Durán o no vino el día de hoy? Ramón, a ver, acércate para acá, Ramón. ¿Qué le quieres preguntar a Ramón? A ver, Ramón, ¿quién se va a llevar a cenar? ¡Órale! Como en aquellos tiempos de nuestra juventud. ¡Órale! Bueno, felicidades, felicidades. Ahí está. Sí. Ahora vamos entonces con un boleto para el fantasma. Es un par. Es un par de boletos para el fantasma. ¿Quién dijo yo? Acércate para acá para que alguien meta la mano, porque la tuya está muy sucia, está llena de pecados. Está llena de pecados. Entonces, a ver. Sí, señora. O sea que es lo mismo. El chanchullo. Digo, ándale pues. Vamos entonces. A ver, los últimos tres dígitos para no hablar de todos. Los últimos tres numeritos. Este número se me rompió. Uno que tenga. No, ¿qué le dije, señora? No, pues no, así no se puede andar por eso. No, mira, que saque otro. Sí, pues no. ¿Ya ves? ¿Qué cosas pasan en este mundo? Bueno, pero vamos entonces con el siguiente. Lo lamentamos mucho si ese boleto pertenecía a alguien. Vamos entonces con el siguiente. 8470. 8470. 8470 se va a ir a mirar al fantasma. 48470. Vámonos con el siguiente porque no hay tiempo. Vamos con el siguiente. Vamos entonces. Tenemos otro más. Tenemos es 8576. 8576. 8576. ¿Quién dijo yo? A ver, vamos a comparar los números. A ver, mi querido Chepe, Chepe, 8576. Efectivamente, ¿dónde están los boletos? A ver. No me salgas con que compadre. Bueno, vamos entonces con la tarjeta para Walmart de $50 por una cortesía de Peter's Funeral Homes. Vamos entonces en este momento y Monarch Homes. Bueno, vamos entonces, Monarch Memorial, ¿verdad? Vamos entonces a ver nuevamente, no vayas a hacer chanchullo otra vez, porque ya este chanchullo por todos lados, no, así no se puede andar por este mundo, criatura. Vamos entonces. Ya, dale, órale, sácalo, sácalo y pertenece a... Vanessa Fuentes. Vanessa Fuentes. Oh, ¿en serio? Ya sabíamos, nos pusimos de acuerdo, sí, sí, sí. 5.98, ok, vamos entonces, te va a tomar la información. Una tarjetita de $50 los compañeros. Y tenemos otro, ¿verdad, Chepe? Tenemos otro. Vamos entonces ahora a ocupar de los servicios de usted. Acércate para acá, Chepe, con el botiquín. Para sacar... A ver, Marta, sí, ¿qué quiere decir, Marta? Muchas gracias a ustedes por traernos la comida para toda mi gente, todos los compañeros. Muchas gracias por ser parte de mi grupo, ser parte de mi equipo. Gracias a todos por echar la mano siempre. Muy agradecida y agradecida a ustedes por traernos y pensar en nuestra gente. Muchas gracias por todos y muchas gracias a ustedes.
Aplauso para Marta, se sigue llamando Marta. Sí. Vamos entonces, Marta le entrega un par de boletos para el fantasma a la persona que lleve el boleto 593. El boleto con la numeración 593, los últimos tres dígitos, últimos tres numeritos del boleto. Y me parece que, ¿lo tiene usted? A ver, acérquese para acá si es que tiene por quién bailar. Vamos, acérquese, señora. Vamos entonces, así culminamos con los regalos, ¿verdad? Digo, los boletos de El Mucho Más Pan. ¿Alguien quiere más? Con toda la confianza, acérquese. Vamos a echarlos en los bolsillos, no importa. Mientras tanto, tenemos oportunidad de bailarnos otra canción más. Ya se acabó. Bueno, muchas gracias nuevamente, de verdad, a 3.9. Vamos a bajar la malla y aquí pisamos.